Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a hablar o dar mi opinión sobre lo que yo creo que no se debe hacer nunca, jamás: mezclar política con religión. A raíz del atentado que ocurrió en París, en las instalaciones de Charlie Hebdo, muchos políticos, no solamente franceses, sino europeos, están tomando medidas en contra de la religión del Islam. No defiendo terroristas, no defiendo los ataques, pero el cerrar las puertas a todos los que pertenecen a la religión del Islam es como culpar a todos los cristianos por las cruzadas. No tiene sentido. Lo que haga un grupo o los líderes de una religión o de cualquier religión no tiene nada que ver con el pueblo en general. Independientemente cuál sea tu creencia, cuál sea tu fe, no puedes meter a todos en el mismo saco. Y lamentablemente, en Europa, en muchos países, están metiendo a todos en el mismo saco. Quieren expulsar a todos los que profesen la religión musulmana, que están en su derecho. Podría decir, están en su derecho, porque están en su derecho de defender su territorio, están en su derecho de permitir quién ingrese y quién no ingresa a su país. Pero lo que no están en su derecho es discriminar por pertenecer a un grupo o pertenecer a una fe. No se debe hacer eso. Yo condeno los ataques terroristas, sea de quien sea, sea de Islam, sea de católico, sea evangélico, sea de la izquierda, sea de la derecha. Cualquier ataque terrorista que atente contra la vida de los seres humanos, estoy en contra, obviamente. Porque hay algo que nosotros, hay un derecho que es inherente al ser humano, es tu derecho de la libertad de expresión. Aparte de los otros derechos fundamentales, el derecho a la vida, etc. Pero todo ser humano tiene derecho a expresarse. Sea en la forma que quieras. Yo puedo decir que el gobierno es así, yo quiero decir que el gobierno es así. Lo que tendría que tener cuidado es en insultar, en esas cosas, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta, si yo insulto, también soy proclive a que insulte. Es recíproco el derecho, todos tenemos la libertad de expresión. Pero lo que no podemos hacer es que si no nos gusta una opinión, acallarla con la violencia, como el caso del grupo los musulmanes que se ofendieron con las publicaciones de Charlie Hebdo. Pero lo peor aún que no se debe hacer es que los políticos tomen eso para buscar represalias contra un grupo minoritario, que si bien es cierto son de una religión, pero hay gente inocente. No puedes meter a todos en el mismo saco. ¿Y esto a qué va? De que acá en el Perú, desgraciadamente, todavía en algunos sectores se mezcla la política con la religión. El Perú debe ser totalmente un estado laico. Está bien que hayamos tenido en sus inicios apoyo, la influencia de la religión, en este caso católica, ha tenido incidencia en la historia peruana, todo lo que quieran. Pero eso no quita de que no puedes hacer leyes, no puedes hacer política mezclando tus creencias, independientemente cuál sea. Un caso, un ejemplo muy sencillo, es por ejemplo cuando yo estaba en el colegio. Bueno, yo no soy católico, por si acaso, ¿ya? Pero en el colegio, yo estudié en el colegio estatal, en el colegio, cuando llevé el curso de religión,
llevé el curso de religión católica, porque eso estaba en el plan educativo del Estado, lo cual, del punto de vista objetivo, que yo siempre trato de dar, no estoy de acuerdo. Porque si el curso es religión, en todo caso, debe ser un curso general de todas las religiones. Que los jóvenes, que los chicos, tengan una visión, un concepto de cada religión, y por ende, cuando ya sean más grandes, cuando ya tengan una facultad de discernimiento, de pensar, puedan escoger cuál fe o cuál creencia es la que se le da a ellos. No creo que no soy partícipe que desde pequeños les digan: tienes que creer en esta religión, tienes que ser partícipe de esta religión. Estoy en contra. Y eso, la política del Estado tiene que dar un avance en cuanto a ello. Estados Unidos, aunque muchos crean de que Estados Unidos se fundó sobre principios cristianos o católicos, bueno, no sé. En realidad, Estados Unidos fue el primer país que separó religión y Estado. Dicho de otro modo, tuvieron la visión, cosa que nosotros también, no digo copiar, sino tener esa visión. Ya tenemos el país de Uruguay, que es totalmente laico, y ojo, no tiene nada que ver con ser política de izquierda o de derecha, no tiene nada que ver. Yo simplemente digo que el Estado tiene que preocuparse por las políticas de Estado, por el pueblo, por la libertad de expresión, garantizar los derechos fundamentales. Que las creencias, que la Iglesia Católica, los evangélicos, musulmanes, cualquier tipo de creencia, sea de cada persona particular, dentro de su propio entorno, de su casa, o si quiere reunirse con otras personas para practicar su fe, son libres de hacerlo, pero no pueden influenciar con ello en la política o en las leyes. Debe de haber una separación total. Porque si no se hace esto, vamos a retroceder lo que la humanidad ha avanzado. Vamos a retroceder hasta la Edad Media, hasta el oscurantismo. Europa, los políticos franceses, finlandeses, daneses, holandeses, están tomando un nacionalismo un poco extremo, porque no es cuestión de impedir terrorismo o ir en contra de los cabecillas que atentaron, hicieron ese atentado, no, es en contra de todos los que pertenecen a esa religión, que es el Islam. Yo sé que hay mucha gente dentro del Islam que simplemente sigue la religión porque están en una cultura que les impone, mas no son partícipes de los atentados, o son personas que viven pacíficamente. Eso debería tenerse en cuenta. Y los líderes de estos países también deberían de tenerlo en cuenta. Una cosa es política y otra cosa es su credo y su fe. No pueden implantarlo o vivir bajo esas leyes con premisas religiosas. Eso es todo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y agrégame a Facebook. Muchas gracias.